Somos más las mujeres que nos atrevemos a hacer política. Creo que verdaderamente va a marcar un cambio en la política que ocupemos más mujeres estos espacios, ¿no? Que son tan importantes. Con una mirada ni mejor ni peor que de los hombres, ¿no? Distinta. Bien, distinta, sí. Que eso hay que hacer mucho hincapié porque tenemos que mostrar esto, ¿no? Que vamos a trabajar de manera complementaria porque tenemos miradas distintas y nada más. Así es que así estamos. Bien, nosotros siempre que arrancamos la entrevista queriendo conocer lo que hay detrás de, en este caso, de cada candidato, quién es Nancy, ¿no? ¿Quién es Nancy Picón fuera de la política? O para que la gente te conozca un poco más. Bueno, yo soy una mujer que trabaja, creo que desde los 16, 17 años. Entré a la política recién activamente y fuerte en el 2013. Antes solamente hacía mi trabajo como abogada y siempre digo que quiero terminar mi vida activa laboral otra vez como abogada, ¿no? Es lo que yo elegí ser desde el principio, de muy chica. Entonces, soy mamá, tengo 3 hijos, fui mamá a los 17 años, así que... ¡Wow! Hoy, mamá muy joven. Hoy tengo una hija de 30, un hijo de 29 y la más chica de 24. Ya los dos más grandes son profesionales. Alejandro es médico, Carla es kinesióloga. Uh-huh. Y Agostina, la más chica, está en su último año de la facultad. Así es que soy una mujer muy orgullosa de estar donde estoy, pero sobre todo una mamá muy orgullosa. Muy orgullosa, se nota en tus palabras, sí, y en tu rostro la admiración y el orgullo, ¿no? Qué lindo y eso, sí. Como mamá. No fue fácil, pero lo importante es que los chicos lo han podido lograr y para mí eso es muy importante. Bien, me interesa que nos cuentes un poquito eso de que fuiste mamá jovencita. ¿Cómo hiciste para llevar eso de mamá a cabo con tu trabajo, tu carrera? No es fácil, pero tampoco es imposible. También siempre tuve el apoyo de mis papás y de mis hermanos, ¿no? Que siempre estuvieron en una familia muy presente. Entonces, no fue muy difícil la crianza de mis hijos. Pero fuimos, creo que, creciendo juntos, acompañándonos y entendiendo que yo creo que ni así tengas 30 o 40 años y recién seas papá, no hay un libro para ser papá, ¿no? Entonces, siempre los papás vamos aprendiendo con los hijos. A veces nos equivocamos, otras no. Pero bueno, siempre traté de transmitirles valores, ¿no? Que hoy, por suerte, veo que he logrado cumplir esa tarea. Y entonces, desde ese lugar hemos ido aprendiendo juntos, un poco creciendo juntos, pero respetando y valorando cuáles eran sus decisiones, qué querían hacer, qué querían estudiar, para dónde querían ir. Y hoy, por suerte, ellos pueden ser felices con sus carreras. Qué bueno. Y con respecto a la política, Nancy, ¿cómo te acompañan tus hijos, tu familia? ¿Cómo lo vivís? Bueno, ellos... No, mi familia no es una familia de políticos. Yo entré, lo dije recién, a la política hace pocos años. Y antes era una abogada litigante más que salía todos los días a trabajar porque había que mantener la casa y criar los chicos, ¿no? Entonces, ellos hoy me acompañan desde el respeto, desde, bueno, están conmigo si hay una reunión y yo les pido que me acompañen o les sobra algún ratito. La más grande trabaja todo el día, Carla, que es kinesióloga, y Alejandro no vive acá, así que hoy casualmente está acá, vino este fin de semana a acompañarnos, así que más babosa la mamá. Qué lindo. Pero bueno, tiene estos ratitos así, ¿no? Que cuando puede viaja a San Juan, él vive en Córdoba, entonces cuando puede viaja a San Juan y los disfruto. Y Agostina, que es la más chica y es la que vive conmigo, es la que más me acompaña y la que más me banca, ¿no? Es la cocinera todos los días, es la que está ahí todos los días muy presente. Nancy, recién mencionabas que en el 2013 comenzaste con la política. ¿Qué te llevó a involucrarte en la política? Con Fabián éramos colegas, entonces nos cruzábamos siempre en tribunales y en algún café con otros colegas más nos invitó a trabajar en política. Él ya venía haciéndolo con su sueño de ser intendente en Rivadavia y en esa oportunidad era candidato a diputado nacional, y entonces algunos colegas nos sumamos porque nos gustaron las ideas, porque entendimos que era por ahí el camino, y desde ese momento empezamos a trabajar más fuerte
En aquella oportunidad Fabián no salió electo diputado nacional, pero sí trabajamos para que en el 2015 fuera finalmente intendente. ¿Qué, como, a ver, Santi te preguntó recién qué es lo que te llevó a involucrarte, pero a nivel vos personal, ¿qué te llevó realmente a decir, esta vez quiero yo ser la protagonista? Ver que varias cosas, ¿no? Por ahí de repente vos ves, muchas personas me han dicho, ah, bueno, pero es que sos mujer, ya hubo una mujer, no lo hizo bien. Y es como que vos decís, no, pero no tiene que ver con el género, tiene que ver con las capacidades. También han habido muchos hombres que lo hicieron mal, pero sí, nadie los recuerda porque son hombres, ¿no? Exacto, sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ver que desde nuestro lugar podemos cambiar realidades. Porque la verdad es que el intendente es el primer contacto con la sociedad. Entonces vos desde ese lugar puedes cambiar la realidad del vecino que sufrió un problema de inseguridad, que falleció un familiar, que no tiene para mandar el chico a la escuela, que se le rompió la puerta de la casa en la calle, que necesita una plaza. Todas las realidades del día a día del vecino las soluciona un intendente. Que eso es lo más apasionante de la política, creo yo, y a mi entender el cargo de todos los ejecutivos de la provincia, más lindo, porque es el que tenés más cercanía con la gente. Yo siempre le digo al equipo que si nosotros logramos cambiar una realidad por día, hemos cumplido el objetivo ese día, ¿no? Estar en la calle todos los días con los vecinos, como lo hago desde el 2015, ha sido el secreto para esto. Y lo que te entusiasma y vos decís, bueno, yo también quiero mostrar que como mujer puedo ser un intendente capaz y estar cerca del vecino y continuar con esto, ¿no? Que empezamos en el 2015, Fabián deja una vara muy alta y ese es otro desafío, ¿no? Encontrar un municipio con una vara alta para seguir creciendo es un desafío. A mí me encantan los desafíos, así que un desafío más. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ves la situación actual de Rivadavia? Te hemos visto que ya está en contacto permanente con los vecinos y demás. ¿Cuál es la respuesta y qué dicen los vecinos hoy en día? No, Rivadavia está mucho mejor de lo que estaba en el 2015. Ha crecido. Los rivadavienses hemos vuelto a recuperar el orgullo de decir que somos rivadavienses. Queda mucho por hacer porque es un departamento de más de 104.000 habitantes, con la particularidad de que de esos 104.000, 40.000 viven en un estado de pobreza o indigencia. Entonces tenés que hacer un trabajo social distinto en cada sector, muy apasionante desde ese lugar, porque es un desafío diario. Vos te tenés que levantar todos los días pensando en que vas a gobernar para distintos sectores de la sociedad con distintas necesidades. Pero hoy ha crecido mucho, por suerte tenemos nuestro parque departamental, que antes no teníamos ni siquiera una plaza. Hay más de 180 plazas nuevas, el 80% de las luminarias LED, que hace a la seguridad, ¿no? Y que es lo que el vecino tanto reclama. Y sin embargo, nosotros desde el municipio lo que debemos hacer o podemos hacer por la seguridad es justamente eso, ¿no? La iluminación del departamento. Hoy casi el 80% tiene luz LED, por lo tanto, y desde lo social se ha hecho mucho, se sigue creciendo, tenemos más de 22 escuelas deportivas, tenemos más de 19 centros de jubilados que contienen a más de 2.300 adultos mayores. Cuando yo era la directora de Acción Social, se creó el banco ortopédico más grande luego del Banco Central de la provincia. Se creó la Junta Evaluadora. Se adquirió porque estábamos en condiciones, digamos, administrativas. Pudimos adquirir a través de la ley de cheques una nueva movilidad. Entonces hemos ido creciendo, no solo desde las obras, sino también desde lo social. Fabián le ha dado una importancia relevante a lo social. Creamos la primera app No es No en aquel momento, en el año 2017, me parece, o 18, para proteger a las víctimas de violencia de género, una app municipal que la pusimos en prueba con un costo de 0 pesos y que intenté replicar luego a nivel provincial presentando un proyecto que perdió estado parlamentario. Volvimos a presentarlo ahora al iniciar las sesiones, porque de verdad funcionó y cuida a las mujeres y lo hemos hecho más abarcativo en esta oportunidad, también para las personas con discapacidad y los adultos mayores, pero bueno, lamentablemente no ha tenido tratamiento. Bueno, qué triste escuchar eso, porque la verdad que es una problemática que resurge constantemente en nuestra sociedad y ya no es una cuestión solo de género. No. Abarca hasta lo que vos acabas de decir, distintas edades y distintas situaciones, tanto económicas como sociales, en cada persona. Sería bueno que
que sea un proyecto que lo tengas en vista si es que logra ser intendenta. Nosotros en Rivadavia lo estamos aplicando, bien, lo aplicamos desde el 2018. Es una app donde se le instalan dos botones a las personas víctimas. En este caso, nosotros en Rivadavia lo hacemos con las víctimas de violencia de género. Un botón amarillo, en caso de que la víctima se vea persuadida, bien, toca ese botón amarillo. Obviamente, primero hubo una intervención de psicólogos, trabajadoras sociales y abogados, perfecto, para evaluar si esa persona corresponde a esto, ¿no? Bien, bien. Y con ese contacto, inmediatamente se ponen en contacto con ellas las trabajadoras sociales y las psicólogas. Si la persona toca el botón rojo, por ejemplo, porque hay una prohibición de acercamiento y llega la persona que tiene la prohibición de acercamiento, toca el botón rojo y se dispara la alerta a la policía y al abogado. Entonces, inmediatamente son los que hacen contacto. Lo estamos trabajando desde el 2018. Funcionó, sigue funcionando. Es una pena que no podamos aplicarlo en la provincia porque los índices de violencia crecen todos los días y son pequeños aportes, ¿no? Quizás no va a solucionar el problema de la violencia, pero va a dar más seguridad a la persona que lo sufre. Otra de las cosas que yo he estado viendo, se le está dando mucha importancia a los jóvenes. Ahí vimos en el espacio, vemos que sí, te acompañan también en la calle, te están acompañando, ¿no? Es para mí muy grato, ¿no? Porque cuando comenzamos... Y digo comenzamos porque fuimos un equipo muy chiquito al principio y hoy somos un montón de gente caminando en la calle, mostrándole a la gente cuál es el proyecto de Nancy Picón, cuáles son nuestros objetivos. Y cada día somos más, pero lo más valorable es que cada día somos más y dentro de esos más hay personas que nunca hicieron política, personas adultas que podrían quedarse en su casa porque ya están jubiladas, pero que eligen sumarse porque creen en un cambio, porque creen en el proyecto de Nancy Picón, y además muchos jóvenes. Y eso me alienta a seguir porque, de verdad, en esta semana que viene vamos a hacer muchas actividades con ellos, que ellos mismos han propuesto. Digo, desde esos espacios nosotros logramos escucharlos y entender cuáles son sus necesidades. Y a partir de ahí trabajar, porque hay un tema muy importante que tenemos que llamarlo por su nombre y concientizar fuertemente, que es el del suicidio, ¿no? Entonces, ha pasado y sigue pasando esto porque hay una falta de escucha hacia los jóvenes. ¿Por qué? Porque los papás andamos todo el día trabajando o por lo que fuera, ¿no? Pero definitivamente la sociedad tiene una deuda con los jóvenes y tenemos la obligación de empezar a sanar esa deuda, llamando las cosas por su nombre. El suicidio es suicidio. Y tenemos que concientizar y tenemos que hablar de este tema. Y nada mejor que ellos para explicarnos qué está pasando. Entonces, a través de un montón de actividades que estamos generando, hemos logrado, en charlas, detectar personas que puedan decir lo que les está pasando. Y en otro tipo de actividades, sumar jóvenes para que se sientan contenidos. Desde el TRAP en adelante son actividades que venimos haciendo fuertemente. Ahora el 28 vamos a tener una última competencia de TRAP. Y es muy lindo ver los jóvenes y la capacidad que tienen, ¿no? Porque uno por ahí los subestima a este grupo de jóvenes. Sin embargo, la capacidad que tienen a través de la palabra de expresar lo que les está pasando. Eso es una deuda que tenemos quienes hacemos política y toda la sociedad con los jóvenes. Tenemos que trabajar fuerte con ellos. Bien. Nancy, con respecto a lo que corresponde, ¿no?, del resto de la lista y dentro del frente, ¿con quién vos ves posibilidades de que se pondere, digamos, como vos, quien esté a la misma altura, que pueda llegar a salir electo dentro de lo que estés vos? ¿Con qué otros del frente te ves? No, yo la verdad que creo que todos los que estamos hoy haciendo campaña hemos hecho algo para estar ahí. Por lo tanto, hay que ser muy respetuoso de la sociedad, de los rivadavienses, ¿no? Y no subestimar su decisión. Pueden haber personas que les guste Nancy Picón y otras personas que no, y para eso dentro de nuestro frente hay otros candidatos, y para eso en otros frentes hay otros candidatos. Yo trato de no hablar de otras personas porque cada uno tiene su realidad, su manera de ver las cosas, y creo que la mejor manera de respetar a esas personas es justamente... Y a los rivadavienses es justamente esto, ¿no? No subestimar a nadie. Quien subestima a un solo candidato ya está complicado porque algo hizo para estar en ese lugar, ¿no? Y debe haber un sector de la sociedad, del departamento, que se siente representado por esa persona. Así que hasta el día de las elecciones creo que todos tenemos las posibilidades de escuchar y después, a través del voto, nos van a evaluar a cada uno nuestras propuestas, nuestras gestiones. Yo siempre digo, yo hablo desde mi gestión.
digo y cuento lo que hice en Acción Social, para mí el área más difícil que tiene un municipio, porque no podés prever nada, vas trabajando sobre la marcha, claro que podés armar algunas actividades, pero vas trabajando sobre la necesidad y las necesidades se dan sobre la marcha. Tengo más de 70 proyectos presentados en la Cámara. Yo hablo con hechos. Cada uno desde su lugar verá cómo lo hace. Bien. Bueno, Nancy, ya para cerrar, no sé si le querés hablar a los televidentes que están ahí viendo, comentarles bueno, por qué te tendrían que votar a vos. Exacto, sí. Bueno, has mencionado que en tu frente, bueno, hay otros candidatos también, sí, en el espacio. Pero bueno, ¿por qué tienen que elegir el próximo 14 de mayo a Nancy Picón? Bueno, porque nosotros desde nuestro lugar queremos continuar con la tarea que ya comenzó Fabián en el 2015. Estoy segura que somos la continuación de esa tarea. Sabemos hacerlo. Tenemos nuevos proyectos. Vamos mucho más allá con la protección de los animales, las mascotas, y con la creación de la primera, de las primeras viviendas para jóvenes a través de cooperativas y otros proyectos muy ambiciosos, porque creemos que en estos espacios las mujeres también podemos cambiar la realidad de todos. Así que estamos absolutamente capacitados para hacerlo y es por eso que yo les voy a pedir que humildemente desde su lugar quien pueda nos acompañe y desde ese espacio, desde ese lugar de confianza, vamos a trabajar fuertemente para no defraudar nunca esa situación. Bueno, Nancy, muchísimas gracias por transmitir este mensaje. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Espero, bueno, que te hayas sentido a gusto, cómoda. Muy cómoda, son excelentes. Bueno, muchas y gracias. Que tengas muchos éxitos entonces. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, muy bien, ¿eh? Continuamos, que tenemos a nuestro próximo invitado, ya va a la vuelta. Van a ver que con quién venimos, ¿no? Sí, ya nos tenemos a nuestro próximo invitado. A un corte. Corte rápido, ya venimos. Ya venimos. Que éramos tan diferentes.